genial ver este proyecto cómo ha crecido. Está muy bonito y hace más o menos unos 2 meses que no hemos grabado este sector, pero hoy le tocó, hoy es el día. Amigos, vamos a ver el megaproyecto del botánico de Acumbayá. Como siempre, enseñándoles los rinconcitos de nuestra hermosa ciudad de Quito. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos al video. Qué bonito, amigos míos, este botánico de Acumbayá ya está con otra cara, con el color natural que hemos visto en las fotos. Miren, mis panas, vecinas y vecinos, cómo ha crecido, cómo está actualmente. Muy bonito, ya se ven los departamentos, ya se ven las torres acá, como siempre haciendo las tomas de todos los ángulos para siempre. Que quede para la historia este video y también que nuestros vecinos siempre lo recuerden. Lo pueden ver en cualquier parte del mundo, como siempre, agradecidos por el apoyo que nos dan día tras día. Gracias por suscribirse a nuestro hermoso canal. Gracias por los comentarios. Gracias por la sugerencia. Amigos, yo estoy muy agradecido. Como siempre, trayéndoles los mejores videos, haciéndoles conocer un poquito de nuestra hermosa ciudad de Quito, poquito a poquito los rinconcitos o las arterias de nuestra hermosa ciudad de Quito. Amigos, como pueden ver, cómo ha crecido, cómo está creciendo, cómo sigue la construcción, cómo va, muy bonito, muy chulo, como dirían por ahí. Muy bonito, mis amigos, fue un verdadero placer acompañarlos día tras día, como siempre, enseñándoles los mejores edificios, las mejores construcciones que tiene y llegaron a nuestra ciudad a cambiar la cara de nuestro Quito, la carita de Dios. Yo sé que había muchos comentarios en el video anterior que grabamos en esta parte. Nos decían que aquí va a haber muchísimo tráfico, entonces toda esa cuestión, ¿no? Amigos, bajar tipo las 7 de la noche, cuarto para las 7 por aquí. Les comento que hay tráfico desde Miravalle. Desde Miravalle hasta este punto hay mucho tráfico. Los buses bajan despacio, despacio, despacio. La verdad que me desespera. No sé por qué, antes no era así. Últimamente ya son como 4 noches que ya voy bajando a esa hora. Y siempre encuentro tráfico a esta hora y hasta este punto. No sé por qué es el tráfico, ¿no? Solo que el semáforo esté mal calibrado para que no puedan pasar rápido los buses. Amigos, nosotros vamos a continuar mirando esta preciosura, mirando esta belleza. Se ve muy bonito con el dron, como siempre agradecidos con nuestro dron, con nuestro palomo, con nuestro pajarito, que día tras día también nos acompaña. Ya vamos a llevarle, a hacerle un ABC, porque ya tiene un año que estamos usando y no le hemos dado un pequeño ABC. Vamos a limpiar el polvito, por ahí engrasar cualquier cosita. Qué emoción ver cómo ha crecido. Ya tiene su color natural, como pueden ver, amigos. Para mí es un verdadero placer enseñarlos un poquito de este hermoso y mega proyecto. Estamos justo en el botánico de Acumbayá. Ha crecido bastante, ¿no? Ahí tienen las imágenes, mis panas, vecinas y vecinos.
para que vean cómo está creciendo este hermoso botánico. Vamos a seguir mirando toda esta belleza, todo este sector, y también vamos a volar el dron más por arribita, por la zona rosa de acá de Cumbayá, para ver cómo está actualmente. Amigos, sigamos viendo esta belleza. Aquí tenemos este hermoso redondel del botánico. Por este redondel los buses también van para Lumbisí. Qué belleza que se ve este hermoso redondel, este botánico. Ahí vemos el Scala Shopping, se ve súper que bonito, se ve todo Cumbayá. Miren, amigos, toda esta parte también muy verdecito, muy bonito. Ahí tenemos el letrero botánico, como siempre, amigos, enseñándoles un poquito de este sector de Cumbayá, sector de botánico. Amigos, miren, ahí tenemos ya a los señores trabajando, ¿no? Como siempre, no puede faltar el trabajito. Gracias a Dios que nuestros hermanos tengan su camello, su trabajo, su chamba, para que día tras día pues le saquen adelante a sus familias. Amigos, miren esta vista. Como pueden ver, observar, amigos, esta vía, cómo bajan los vehículos por ahí. Los buses verdes son los que van hasta Tumbaco, Cumbayá, Pifo, Yaruquí, hasta el Quinche. Qué belleza, por aquí pasan muchísimas líneas de buses. Las personas que vivan en este edificio, pues de eso no van a sufrir, ¿verdad? Hay, de igual manera, al ladito, universidades, centros comerciales, la Scala Shopping, San Francisco, la Universidad de San Francisco. Dios mío, aquí tenemos alrededor muchas cosas que pueden encontrar al salir de su casa. Miren, aquí tenemos la entrada, ahí tenemos ya el color natural. Ahí tenemos entrada subsuelo, el parqueadero, como siempre, no puede faltar. Amigos, nosotros vamos a caminar un poquito por esta parte. Vamos a enseñarles un poquito caminando. Miren, aquí tenemos ya todo el cerramiento hecho, ya para que sea seguro. Las cámaras de seguridad, como siempre, no puede faltar en cualquier casa, en cualquier edificio. Muy bonito. Amigos, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por el apoyo que nos dan. Gracias por suscribirse, gracias por comentar. Así es que dejen sus comentarios dónde les gustaría que grabáramos el próximo video. Como siempre, nosotros estamos para complacerlos, para realizar las grabaciones como siempre. Miren, amigos, nosotros vamos caminando por aquí muy lento, muy despacio, para ver qué se siente de caminar por acá. Estamos caminando desde el redondel donde va para Lumbisí y vamos a caminar hasta Cumbayá, hasta arriba. Vamos despacio por acá, enseñándoles poquito a poquito lo que es este botánico. Amigos, miren, ahí botamos el dron por la parte de arriba para que se vea súper que cool, para que se vea Cumbayá muy bonito, para que se vea verdecito, las áreas verdes. Qué bonito, ¿no? Miren, ahí tenemos el bus que está bajando. Me parece que es los buses que van hasta el Quinche. Ahí tenemos el bus que viene desde la derecha. Ese bus viene desde Lumbisí. Amigos, miren esta preciosura, miren esta belleza, cómo está esta vía llena de vehículos. Se ve súper que genial, se ve súper que bonitos. Amigos, saludos cordiales a todos los amigos que están fuera de nuestro hermoso país, que están en Estados Unidos, en Italia, España, en London, México, Colombia, Perú. De igual manera, también queremos mandarles un cordial saludo aquí en mi hermoso y lindo país, Ecuador. Saludos cordiales en Puyo, Ciudad Canela, en Macas. Qué bonito enseñar y nosotros también caminar toda esa vueltota. Caminamos desde el hotel de abajo hasta arriba, hasta Cumbayá. Pero valió la pena, como siempre, contento, feliz, alegre, entusiasmado, como siempre, de enseñarles
poquito a poquito, para que ustedes sigan conociendo nuestra ciudad, nuestro Quito, la capital de Ecuador. Como siempre, alegre, contento, con una sonrisa en nuestro rostro que no puede faltar, como todas las mañanas, como todos los días. Amigos, fue un verdadero placer acompañarlos. Comenten si les gustó, comenten para ver cuánto ha avanzado este mega proyecto y comenten también desde qué parte del mundo nos están saludando. Nosotros, como siempre, estamos para complacerlos, como siempre, para saludarlos a todos nuestros amigos suscriptores y no suscriptores. Bueno, mis amigos, nosotros vamos a continuar mirando esta preciosura, mirando estas hermosas casas aquí en este sector de Cumbayá. En estas casas no se ve las piscinas que tienen, ¿no? Pues el video anterior que grabamos por el Miravalle, pues casi todas las casas tenían una buena piscina para relajarse, pero por aquí no las veo. Pero bueno, nosotros vamos a mandar el dron por aquí muy suave para que lo puedan reconocer, la casita que era antes suya o que viven por aquí. Saludos cordiales a todas las personas que viven aquí. Si están viendo, pues dejen sus comentarios, dejen su manito arriba. Gracias por el apoyo, gracias por los comentarios, gracias por las sugerencias. Nosotros vamos a ir por aquí, por la avenida principal de Cumbayá. Nos comentaron que aquí, en este sector, hay una zona rosa donde usted puede venir a servirse una bebida, un buen plato típico que tienen acá, plato típico ecuatoriano, plato típico de otros países. Muy bonito visitar. Ya estaremos nosotros grabando un pequeño video también acá, buscando la zona rosa de Cumbayá. Amigos, si ustedes saben dónde queda la zona rosa de Cumbayá, por favor dejen las indicaciones para poder grabar, para poder llegar, para poder dirigirnos hasta ese punto. La verdad, no conozco por aquí dónde es la zona rosa de este hermoso sector. Me gustaría grabar un pequeño video, enseñarles a las personas para que vengan a visitar esta zona rosa, para que vengan a comerse algo, para que vengan a visitar, a conocer, a hacerse amigos. Pues este video es para que sus negocios puedan crecer, puedan llegar más personas, y así nosotros apoyamos a nuestros hermanos que están emprendiendo, que están teniendo sus negocios. Como siempre yo les he dicho, pues si ustedes tienen un pequeño negocio, solo deja un mensajito que grabáramos nosotros con todo el gusto, grabamos para que su negocio, su local, su puesto de pincho, su puesto de molleja, su puesto de papas con cuero, quiere que salgan estos videos, pues nosotros con gusto lo grabamos y lo pasamos en nuestros videos. Saludos, amigos, a todos. Qué belleza. Miren, lo que no sé, lo que no estoy muy seguro es qué es acá abajo. Ahí pueden ver, me parece que es la Cervecería Nacional, ¿no? No estoy muy seguro, pero si ustedes saben, amigos, dejen sus comentarios para que otras personas sepan qué es ahí. Amigos, pero me parece que es la cervecería, no conozco mucho por acá. Yo estoy conociendo también, igual que ustedes, por el dron, mirando desde arriba. Por aquí ni en sueño he venido a caminar, pero con el droncito estoy conociendo poquito a poquito. Miren, mis panas, vecinos, esta vista, estas hermosas casas, casas muy bonitas, casas con unas arquitecturas de otro nivel, ¿no? Muy, muy simpáticos, diría yo. Los colores muy bonitos. Me sorprende ver unas casas súper que bonitas por acá. Amigos, ya vamos a girar el dron ya para irnos a nuestro trabajito. Les comento que son las 7:45 de la mañana. Nosotros madrugamos porque nosotros entramos a trabajar a las 9 de la mañana. Como siempre, les he prometido subir los videos los miércoles y los domingos. Grabar y publicar. Pero en eso, en este caso, nosotros madrugamos para poder grabar y así enseñarles los contenidos que grabamos día tras día. Tal vez algunas personas dirán, este señor cómo madruga. Pero cuando a uno le gusta, nada es difícil. Amigos, muchísimas gracias por todo. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios,
suscríbanse al canal, compartan el video para que muchas personas lo puedan ver, lo puedan disfrutar, lo puedan recordar. Qué locura mirar toda esta belleza, toda esta zona rosa de Cumbayá. Y gracias por el apoyo que nos dan día tras día. Gracias a todos, saludos a cada uno de ustedes. Amigos, que Dios me lo bendiga siempre, cuídense, que no les falte salud, comida, trabajo, como siempre les he dicho en todos los videos, que Dios les cuide y les proteja de todos. Amigos, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por todo y no se olviden de suscribirse y de comentar de nuestros videos.